Buenos días amiguitos del Minecraft y bueno, estamos aquí en el maravilloso mundo de RSP. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, bueno, en un principio tenía pensado eh, que íbamos a hacer la, la granja de... No me sale de Blaze en el infierno. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que... Bueno, me he dado cuenta, ¿no? Que he buscado un tutorial de cómo hacerla porque yo quería hacerla de una manera. Pero me he dado cuenta que hay un método me menos cutre de hacerla. Iba a hacerla muy simple con con una bioceptación cita en la que te metes, matas y poco más Pero me han dicho también por Me han dicho otra vez también por, por ha, sido, ha sido por, eh, por YouTube ha sido por aquí por los comentarios Que haga algo con Con Redstone Entonces pues lo que voy a hacer es eso Quiero hacer cosas con Redstone Y no tenemos eh, Para hacer los pistones pegajosos no tenemos bolas de slime eh, Me gustaría hacer la granja de la granja del infierno con, con cosas de redstone y para eso pues necesito pistones pegajosos los cuales no tengo entonces pues lo que voy a hacer hoy es explorar un cambio total del guión no he puesto el cronómetro sí así que pues eso vamos a coger vamos a ir a explorar y vamos a a buscar slimes para hacernos una granja de slime para una granja de slime bueno no sé si eres granja o lo que eres exactamente pero bueno para vamos a quitarnos el diamante Conseguir slime para poder hacer la, los pistones pegajosos y no tener tanto problema. Bueno, voy a poner esto aquí y lo que voy a hacer es, mmm, así una cosa de que se me ocurrió así de jaja rápida, es hacer eh, pociones de velocidad para hoy que vamos a explorar, ir un poquito más rápido. Eh, ¿Por qué no? <laughs> si visto lo visto. Entonces lo que voy a hacer es... Mm, me da ganas de gastar una poción de... Para no hacer más cristal. que voy a tener esto de cristal. Bueno, vamos a hacernos otros tres botellitas y vamos a hacernos rápido, rápido, rápido unas pociones de velocidad eh, para Pues para eso, para tener pociones de velocidad para ir un poquito más rápido hoy. Vale, vamos a coger esto. Solo con una me conformo. Una, ya está, vale. Y si no me recuerdo, pues tenía otras dos aquí. Voy a dejar las botellitas. Voy a traerme estas dos aquí. Vale, y vamos a hacer una poción de, de velocidad que nos va a venir bastante bien. Si no mal recuerdo, era con azúcar. Así que bueno, vamos a poner eso. Y mientras voy a ir quitando las cosas que no necesite, me voy a llevar una pala, que vamos a necesitar más. Eh, los picos que tengo, el hacha que tengo, piedra, tampoco es que la necesite ahora mismo, pero bueno, no la vamos a llevar, ¿no? Vamos a llevar lo que tenemos prácticamente. Mm, bueno, voy a cambiar las antorchas de sitio y yo creo que con ya digo tres pociones de velocidad vamos a ir bastante mejor que con que andando vamos a meter uno podemos ir devolviendo esto y esto y tres sitios para pociones de velocidad estos tres vale perfecto patata cocida para comer y podemos proseguir eh, ya os digo misión principal de hoy conseguir encontrar eh... Que es lo que yo decía a decir, poniendo velocidad, justamente, no me he acordado bien y no he mirado en el libro. <laughs> eh, conseguir, encontrar un pantano para conseguir blaze. Eh, blaze no, vale, poner bueno, blaze. Y ahora, me, ahora me sale la palabra blaze. Encontrar... Bichitos de estos esponjosos. Esponjosos, no, gelatinosos. <laughs> Los mocos. Eh. Eh, sí, mi imitación burda de... Es que no me sale el nombre ahora. Bueno. 20% de... Y 8 minutos. Muy bien, perfecto. Vale, vamos a... A colocarnos aquí. Y encima todo vamos a explorar, la cual no hemos hecho nunca. Y lo que voy a mirar en un momentito es cómo se hacen las brújulas. Que supongo que me traerá hacia aquí. Así que ahora vengo. ¿Sí? ¿Volvemos? Venga, sí. Sí, tontas cada mía de no haberme acordado. Voy a traerme también esto, que no me hace falta. Sí, la verdad, un crasteo bastante fácil. Son cuatro lingotes de hierro y un, y un polvete. Así que, pues bueno, vamos a hacerlo en un segundín y ya por lo menos sabemos que señala aquí enfrente. Señala enfrente de, de los cultivos que es donde spawnemos el primer día. Si no lo recordáis, pues lo cogéis, veis el primer capítulo y sabréis que más o menos es aquí. Y vamos a cambiárnosla por algo, por el pedernal que no sé por qué lo tengo aquí. Y bueno, si lo veis, pues señala para allá que es por donde despawnemos el primer día. Y bueno, eh, pues vamos a investigar la zona. Eh, bueno, debería de pasarlo rápido. No debería de pasarlo rápido, la verdad es que no lo sé. Pero vamos a empezar a investigar eh, por, por allí, por aquella zona. Y bueno, os enseño que es, la brújula señala aquí. A que además, esponemos aquí justamente. Y bueno, supongo que en cualquier momento se dará la vuelta. Vamos a ir al sitio de justo exacto del, del spawner. ¿Vale? El chung. Disponible. Bueno, es eh, aquí, ya veis que aquí es donde me va a traer la brújula Y de aquí llegamos a casa fácil Bueno, vamos a... vamos voy a... A beberme una pócima de esta y a salir corriendo Me voy Vale Sí, daño me voy a hacer un montón Y bueno, eh, vamos a investigar zonas nueva eh, Por aquí pues ya investigamos al principio Además cogimos hierro de por aquí también Pero bueno, supongo que más para adelante bueno a más cosas Por ejemplo, el mar Vale, pues por aquí uy ¡Qué rapidito que voy! ¡Cómo baja el hambre! Uy, a ver Y bueno, a ver si encontramos algo interesante No... Ya os digo, como tampoco hemos investigado mucho Dios, madre mía, el hambre cómo baja Me van a faltar con las patatas Vale, no me fastidies ¡Ah! ¡Mira un pantano! ¡Joder, tibuela! Hemos... Hay un pantano al lado de... Hay una casa de brujas Vamos a ver si hay una casa de brujas es que si hay una casa de brujas, me hago la granja de hierro, vamos, en los próximos capítulos, aunque tenga que hacer la mayoría fuera de cámara, o explicándolo. Explicar lo que hay que hacer y seguir para adelante. Porque con una un granja de hierro y una casa de brujas podemos hacer la granja de brujas y bola bastante. Vamos a ponernos... No me he puesto esto, ya decía yo que iba. Y el casco aquí. Vale. Ya decía yo que iba un poquito. Bueno, pues tenemos un pantano. Eh, ya sabemos si encontramos... Y ahí desierto, jolín. Uy, uy, qué poco fuerte que me caiga. Bueno, tenemos también una, rabi una rabine de esta. Eh, tenemos un desierto, pega un pantano. Esto es seguramente generaciones de como cambio de versión. Eh, se genera diferente. Y por eso es por lo que aparece así. Y eso, qué tierra más rara. Uy, madre mía, qué, qué cosas más raras estoy haciendo yo aquí en este mundo. <laughs> con los cambios de versión. Bueno, pues tenemos un desierto al lado de una... Bueno, tenemos que venir una noche de luna llena aquí para venir a, a coger slimes. Ella sabemos dónde está la jolín. Pues sí que es largo esto. Vamos a ver, pasamos por aquí. Ñon. Las lianas me han ralentizado. Estoy en busca de una casa de brujas, no sé si os habéis dado cuenta. Yo estoy, ya os digo. A ah, mi chanachana, chana. ya hemos encontrado el pantano, que era lo que quería. Y además vamos a echarle un vistazo, ya que está muy en modo exploración, eh, al desierto, a ver si hay alguna... alguna cosa interesante. Vamos, algún poblado o algún... O alguna pirámide. Y vale, jodín, por si sí que se hace larga esta, sí. Y además creo que por ahí va a haber llanura a la derecha. Porque esto ya ha cambiado la tierra de color y esto es de color de llanura. Así que aquí tenemos una llanura. A ver si encontráramos un pueblo. Uy, que me caigo. Uy. Vale. Bueno. Eh, otra cosa no, pero explorar territorio. Hemos explorado un poco. Y hemos en entrado en un bosque. Esto es bosque ya. Deja de ser llanura. Vale, vamos a ir al desierto. Uy, no es todo. Vale. Playa. Si necesitáramos arena, faltar no nos no iba a faltar. Y otra vez por aquí. Jolín. El agua nos ralentiza, no, no nos sirve de nada tener tener la poción de velocidad cuando hay agua. Y bueno, los pantanos otra cosa no, pero agua no le falta No encontró una casa de bruja, qué venido bueno no pasa nada seguro que más adelante encontramos alguna y además ya os digo me gustaría tener primero la granja de hierro hecha para hacer un... una... una granja de brujas sin resto eh, Sí, estoy haciendo hablando de hacer cosas con restos y de hacer eso sin resto es que la he visto y la verdad es que es bastante más rápida de hacer y bastante más bastante mejor a mi manera de ver las cosas eh, hacerla con con hierro que hacerla de Redstone porque ya os digo, sale más rentable hacerla. Hacerla así. Vamos a subir, aunque sea por aquí. Chiqui chiqui Vamos a ver si encontramos. Chiqui chiqui Por aquí, por aquí. Subimos, subimos. Bajamos, bajamos. Y bueno, eso era obvio. Iba a pasar. Tenía que pasar. <laughs> La estaba buscando. Vamos a pillar por aquí. Pico. Pala. Ahí estamos. Pico. Madre mía, cómo baja la comida. Vale, tenemos desierto. Vamos a comer. Dios, a esta velocidad. Nos quedamos sin papá enseguida. Bueno, pues de cierto, vamos a subirnos a lo más alto posible. Seguramente por aquí. Y vamos a investigar. Vamos a mirar a ver si vemos algo interesante. No había hecho yo exploración. Me estoy dando cuenta. En todo lo que llamamos de serie. Y seguramente pues, habrá cosas interesantes más para acá o más para allá. Ahí cambia de bioma. Vale, pues vamos a seguir por el desierto. También sería interesante encontrar una llanura grande a ver si encontráramos una aldea. Que me gustan más las de la llanura que las del desierto. No sé por qué. Será por el color, será por. No sé. Pero me gustan más las de. La aldea. Oh, a ver qué se genera el terreno. Podría subir la renderización. Aunque me lague el Minecraft. Nada más que por el hecho de ver mejor. Voy a subir. Voy a subir la renderización. Además, ya, ya veréis. La burra. Estamos a 4 chucks de distancia de renderización. Vamos a cambiar ajustes eh, de vídeo vamos a cambiar a rapa 32 chunks ya verás se me va a laguear una barbaridad pero va a molar también una barbaridad y media venga generando terreno aquí al burro espera ah, hay que esperar un momentín obviamente porque esto está generando una barbaridad de terreno exagerada pero la verdad es que me mola una barbaridad cuando jolín no se me va a generar el terreno por allí o qué vamos a andar a obligar al mapa ya verás me va a calentar el ordenador una barbaridad y bueno pronto empezaremos a tener lag eh, cuanto siga generando terreno pero bueno no pasa nada ¿eh? <laughs> no pasa nada eh, generamos terreno lo burro y luego por pues, si se calienta pues paro Además, vamos a 20 fps todavía bueno pues cuando quiera genere el terreno me he pasado <laughs> le he metido demasiada carga eh, bueno voy a quitar voy a bajar la opción de renderización o me voy a salir y voy a volver a entrar un momento vale continuamos eh, bueno se ha petado un poquito bastante he tardado un minutico o dos en renderizar y volver a ponerme pero bueno ya estamos otra vez aquí voy a bajarle la distancia de renderizar por lo menos por lo menos la mitad eh, ajuste de vídeo vamos a dejarlo en 16 chucks ya en sí 16 chucks para grabar es mucho pero bueno mmm, lo haremos así porque bueno hemos encontrado sabana encima de una montaña sabana Sabana de la montaña, no me acuerdo cómo se llamaba montaña en inglés. No, no era mountain, era algo así, claro. eh, Para decir sabana de la montaña, bueno, pues tenemos aquí sabana en la montaña. Los lagazos, vale. Y bueno, vamos a seguir. Tenemos sabana normal también y vamos a seguir investigando casitas. Sí, va un poquito lagueado, obviamente, un poquito bastante, porque ya os digo, me quedan 50 segundos de velocidad. Llevamos ya 8 minutos de grabación. Bueno, 8 minutos de correr. Porque de grabación vaga. ¿eh? Vale, el, la luz hace cosas raras. <laughs> eh, ya os digo, es normal. Eh, después de la tralla que le estoy metiendo, lo que me resulta raro es no haber encontrado ni una sola pirámide. En mis 16 chucks de vista. <laughs> y vale, vamos a seguir para adelante. Vamos por aquí. Espero que no estéis notando los tironcitos que voy notando yo. Eh, supongo que algo notaréis, obviamente, pero... Supongo que no notaréis tanto como estoy yo notando. Vamos a por aquí. Uy, sí. Me creía que iba a poder llegar de aquí a allí. Sí, voy, voy un poquillo fantasma yo. Hoy. Vale, por aquí. Por aquí nada. No. Tanto desierto y no encontrar ni, un, ni una pirámide. Qué pena. Vale, pantano empieza aquí. Vamos a ver. Mira, desierto liso. Y ahí he visto algo. Ah, oh, un zombie. <laughs> he visto un zombie. Hoy hay luna llena por casualidad. Es que estoy viendo que se está haciendo de noche. Y si encontramos la luna. Oh, vaya, estamos en menguante. Bueno, pues entonces no en menguante. Pero bueno, eh, podemos saber que puede haber posibilidades de que se genere algún slime. Voy a comer. Y vamos a. Vamos a ver cómo me escapo yo hoy de los bichos. En... Lo suyo sería salirme de. Del desierto Ya que el desierto Es el bioma en que mejor, mejor Se generan los bichos En el desierto y en la llanura Así que vamos a huir de aquí Me voy a ir uh, ¡Uy! Que me pilla la araña Aquí Que ya es otro bioma Y opa. Y vamos a ver si nos defendemos He visto un esqueleto Vamos a coger una espada Y defendernos de quien venga Hasta Slime ¿Me He visto un Slime Vale, ya está Ya hemos encontrado un Slime Que era lo que quería bueno vamos a... a ver one moment eh, one moment se queda la araña ahora. Eh, ajuste de vídeo vamos a reducir a cuatro chucks a 6 chucks hecho sí eh, porque así puedo ver mejor los bichos y puedo defenderme mejor de ellos vamos a ver por aquí y he visto un slime he visto un slime slime vale he visto dos ven bien bien bien. esto está bastante bien vamos a matar las arañitas que son las que van por culo me van a dar bueno bueno, me va a dar por culo todo. No quiero matar los zombies, pero me, me los voy a tener que matar. Y no quiero matarlos porque ahora vienen a manar. Bueno, estamos en la 1.8, no tienen por qué venir tan en manar. Hostia, ese viene protegido. Vale. Vale, 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 vale. Todo lo que sea recoger slimes nos viene bien. Respiramos. Vale, vale, vale. Y vale. Quiero intentar no matar ningún zombie. Estoy recogiendo las bolitas de Slime, ¿verdad? Sí, ya llevo ya 8, vale. Vamos a por aquel. Ya os digo, contra más evite mmm, pillar algún, eh, algún zombie, mejor. Menos zombies me vienen. Vale. Bueno, otra cosa no, pero Slime vamos a conseguir, sí. Bien, me alegro. Uy, 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 uy. Venga, que se me montona, Que no me hacen daño, pero se me amontona Venga, venís para acá. Y así me ahorréis hacer salir. No quiero matarte, zombie. Madre mía, que zombie mata atascado! Sí, bueno. Eh. Y porque va con la armadura y parece que le cuesta más andar. Uy, bueno, por aquí. ¡Hala, guapato! Vale, slime. El zombie viene despacito. Uy, me da tiempo a cogerlo. Bien. Y lo esquivo. Bien. Vale. Por aquí hay más slime, vale. Vamos a ver si vemos alguna slime más. <laughs> Voy a hacer potrear, potrear al pobre zombie por aquí todo lo que pueda. Ahí veo un cri, -cri. Un cri-cri creeper. -cri ¿Por dónde va el zombie? Vamos a ir para e. eh, no porque... Por otra cosa, porque es que quiero... Esta zona parece que parecen más slime. Vale. El zombie se ha quedado ahí en el agua. Eso está bien. Y... Eso es otro. Ah, esos son calamares, vale, calamares no. Yo lo que quiero son slimes. Slimes. ¿Dónde están los slimes? Bueno, sí. Me estoy viendo obligado, me voy a ver obligado a matar a otro bicho para que aparezcan slimes porque hay muchos bichos de otro tipo. Y obviamente, pues, si generan bichos de otro tipo no se generan slimes. Y los arqueros me viene bien matarlos para conseguir flechas Las arañas para conseguir cuerda. He cogido la flecha no, no cojo la flecha porque tengo el inventario lleno Y no quiero matar zombies eh, Vale, vamos a tirar la arena Y ¡Eh! ¿He cogido la flecha? Sí Vale, muy bien ¡Un pollo! Los creepers me vienen también bastante bien ¡Ah! Me he arriesgado demasiado ¡Hostia! Estoy fuera de vida Bueno, iba a matar al pollo, pero no he podido Vámonos Me voy a alejar un poco Vamos a comer Hostia, viene otro cri, -cri detrás. Bueno, dentro del agua no pasa nada. Porque los crikri dentro del agua no hacen nada. Vamos a matar el Crickri. Ahí estamos. Pórvora me viene también bien. Vamos a quitarnos esta de piedra por de pórvora. Está bien. Es un cambio bastante, bastante, bastante bueno. <laughs> y hostia, qué entretenimiento tengo yo hoy. Y me quedan dos minutos, jolín, qué pena. No me lo estoy pasando bien. <laughs> Hacía tiempo ya que no me divertía tanto en Minecraft. Bueno, realmente no, me divierto todos los días, pero esto es divertido. Estar por aquí matando bichos es divertido. Y no lo hago tan a menudo como me gustaría. Eso sí, en modo normal. <laughs> oh sí, oh sí, slime, 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 slime. A ti te había dejado vivo antes seguramente. ¿Y esto? Ah, esos son los bloques que he tirado. Vale, ¿cuánto llevo ya? 24 de slime. No sé si es bastante para lo que quería yo hacer. Miraré cuánto material necesito Y lo y lo prepararé para el próximo vídeo Bueno, ahora fuera de cámara ya os digo Volveré a casa eh, Prepararé Los materiales Y en el próximo mmm, En el próximo episodio eh, Que seguramente lo vaya grabando gradualmente No lo grabaré de golpe como grabo este Sino diré Voy a hacer esto pum, Y lo hago Para Para hacer la granja de La granja de Blaze en el infierno Uy, un arquero Espada. Y un cricri -cri por la espalda. Para que no me haga efecto. ¿Por qué no me disparo? Sé que me ha disparado, pero... Y vamos a quitar esto para los huesos. Bueno, vale, aquí me ha reventado el cricri. -cri. Eh, yo quiero más slimes. Pero no veo. No sé si con 24 será suficiente para lo que quiero hacer. Ya lo he dicho. Muy bien. Me repito. Eh, esta luna. Que tan creciente. ¿A está no estaban menguantes? Cricri, vente. Cricri. Eh! -cri! Ni puto caso. Ahí está. Venir a venir. Oh, pobretito. Se ha hecho pupa. Vamos a matar a cri Que se ha hecho pupa. Ahí estamos. Y he subido de nivel Muy bien Y ahí tenemos los 20 minutos Pues eso, chicos Como os he dicho eh, Voy a volver a casa Voy a ver, buscar en el vídeo A ver cuántos materiales voy a necesitar Y en el próximo capítulo Nos vamos al infierno Como prometí en este Y vamos a... Voy a gastar una botellita de estas Lo siento, no la voy a ver Pero chinchas eh, En el próximo capítulo eh, Vamos al Nether A hacer la granja de Blaze. Y bueno, para los que me por la mañana, buenos días, para los que me por la tarde, buenas tardes, para los que ven por la noche, buenas noches, para los que tengan yugiando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay de El maravilloso mundo de Respi. Si me dais un respy like, ya sabéis que me alegáis el día y os lo, se lo alegráis al resto de comunidad porque yo sigo animado y como sigo animado, pues sigo ofreciendo los vídeos. Y bueno, eh, poco más que deciros. Eh, respy sale. Chao, chao.